Colombia ha hecho avances muy importantes en ese ámbito. Hemos visto esos resultados importantes en el curso de esos dos proyectos que hemos estado llevando a cabo con el MINTIC. Y sobre todo, yo creo que es importante destacar el cambio de visión que ha estado desarrollando el gobierno de Colombia hacia un uso de la tecnología y de los datos que creen valor para la comunidad, para la sociedad y para la economía. Es decir, moverse desde la idea de utilizar la tecnología para digitalizar el gobierno, ponerlo en línea, hacia un uso de la tecnología que acerque el gobierno a los ciudadanos y a los actores del contexto económico más amplio. Lo que se ha logrado es una implicación mucho más activa de varios actores, tanto del ecosistema de gobierno digital interno dentro del sector público. Hemos visto, por ejemplo, una interacción y una colaboración entre entidades que es sumamente importante, porque para ir hacia un gobierno digital es importante romper los silos, ¿no? Un trabajo individual y vertical en varias entidades y fomentar la colaboración. Y eso sí, está avanzando mucho en Colombia, pero también una colaboración con niveles de gobierno local, colaboración con ciudades, con municipalidades. Yo creo que se han ido avances muy importantes en ese sentido. Hay oportunidades, hay herramientas que se han estado desarrollando para facilitar la colaboración con actores de la sociedad civil, por ejemplo, con las empresas, con las pequeñas empresas que pueden reutilizar los datos, por ejemplo, para crear aplicaciones, productos y valor, tanto para su misma, pero aún más para la ciudadanía. Entonces, yo creo que la parte de colaboración, interacción, trabajo conjunto para la co-creación de valor, para la sociedad y la economía, es la dirección hacia donde tiene que ir el gobierno de Colombia.